Eduardo es un enamorado de la naturaleza y muy especialmente de la montaña. Un enamoramiento erudito, trascendente y comprometido desde la responsabilidad que siente con ella y en la que se reconoce a sí mismo. Así que por su vida de autenticidad, compromiso, pasión, protección de nuestros paisajes y por su incansable tarea de transmisión inspiradora de esos valores, nos emociona. Y es un orgullo para nosotros otorgarle a Eduardo Martínez de Pisón el premio Fundación WOP Mendifilm a la defensa y transmisión de los valores sociales del montañismo. El montañero, que es el que verdaderamente sabe y conoce la montaña, el que la lleva en su corazón y la transita por los lugares difíciles, el montañero necesita una montaña en estado puro. No se puede conformar con un sucedáneo, ni con un producto artificial, donde se han metido instrumentos distintos a lo que es la naturaleza de las montañas. Por eso conviene hacer todo lo posible por guardarla. El paisaje en montaña y en cualquier lado, pero sobre todo en montaña cuando estás aislado, no es lo que estás viendo, es que estás dentro del paisaje. El paisaje está detrás de ti también, el paisaje te rodea. Y llega un momento de compenetración de tal envergadura con la naturaleza que tú eres también naturaleza. Tú eres como el pájaro que está allí, eres como la piedra, eres como la hierba. Y esa hermandad con los elementos de la naturaleza, eso es lo que te hace ser distinto. Porque la montaña no es un juego, la montaña también es una lucha. Entonces no solamente es el juego del esquiador o el juego de quien va y luego se ducha, ¿no? La montaña es mucho más exigente y te enseña cosas muy profundas de la vida, ¿no? Y entre ellas está rondando la muerte, ¿no? Pero la montaña ha sido felicidad y exigencia.